Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo. Odiado por muchos y amado por muchos otros. La figura de Porfirio Díaz es sin duda la más polémica en la historia de México. Pues mientras algunos aseguran que fue un mandatario de primer nivel industrializando a nuestro país, la realidad es que la mayoría piensa que solo fue un dictador más que se enriqueció a costa del pueblo. Este hombre gobernó a nuestro país por 33 años. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo era la voz de este presidente mexicano? A continuación te mostramos un audio nunca antes escuchado del expresidente Díaz, dictando una carta dirigida a Tomás Alva Edison, el famoso inventor de la bombilla y el fonógrafo, unos meses antes de dejar la presidencia y de ser exiliado a Francia. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. La voz del expresidente Díaz es una clara muestra de la personalidad de este personaje que marcó un antes y un después en la historia de México. ¿Y a ti te gustaría seguir escuchando la voz de personajes importantes de la historia? Por favor, déjanos tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus seres queridos para que ellos también puedan conocer esta parte de nuestra historia. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.